si no se toman hoy medidas efectivas de corto, mediano y largo plazo, a través de proyectos financiados por los distintos ámbitos de gobierno, las empresas particulares y con la participación de la academia, las comunidades originarias y todos los habitantes de la cuenca, en 2030 desaparecerá el lago de Pátzcuaro, expresaron los participantes en el Encuentro Ciudadano Regional, celebrado en esta ciudad, por la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático y la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de vislumbrar planes para su rescate. Uno de los principales reclamos es que a lo largo de muchos años, gobiernos y políticos han llegado presuntamente a realizar un rescate del lago desde su propia visión, sin incluir en la toma de decisiones a los conocedores ancestrales de la cuenca, mucho menos hacerlos partícipes de la forma de cómo emplear los recursos que se han ejercido, porque hay programas que realizan, pero no son la solución. Venimos y hacemos foros y nomás estamos preocupados, pero no nos ocupamos, dijo uno de los ponentes, informó para Red 113, Luzma Cervantes.